Un saludo, Luis, un saludo a todos esos jornaleros y gente que está apoyando. Saludos, eso. Hola, hola, hola. Buenos días, oye. Pues efectivamente, el día de hoy estamos aquí en Pasadena, en el Job Center. Es el lugar donde muchos jornaleros y jornaleras, sobre todo que trabajan haciendo limpieza, trabajan pintando casas, no solamente en el campo, sino muchísimas cosas más, vienen a buscar trabajo. Entonces, mira, aquí como puedes ver, está un montón de comida, un montón de despensas, porque el día de hoy vamos a comenzar a regalar más de 500 despensas que nuestros amigos nos han dado el día de hoy. Primero que nada, mira, me gustaría mostrarte acá las despensas que tenemos listas y mi compañera María. María es jornalera. María, cuéntanos, ¿desde cuándo fue la última vez que tuviste trabajo? Desde el 12 de marzo. Desde el 12 de marzo no has vuelto a trabajar. ¿Qué significa el día de hoy que bueno, estas diferentes organizaciones estén aquí para apoyarte, no solamente a ti, sino a muchísimos otros jornaleros? Agradecidos con los coordinadores, con Pablo, con todos los que nos han donado la comida y las ayudas que nos han dado y para también ayudar a dar a más personas. El día de hoy vamos a estar yendo a diferentes Home Depots, vente para acá, diferentes Home Depots, diferentes lugares para que nos cuenten un poquito también de lo que están haciendo ustedes en la Red Nacional de Jornaleros. Amigo, cuéntanos qué es lo que vamos a ir a distribuir, qué es lo que vamos a ir a llevar, ahora sí que de conocimiento a los trabajadores. Bueno, lo que se ha venido haciendo aquí a través de la Red Nacional y la Radio Jornalera es llevar información a todas las esquinas para que los jornaleros sepan cómo protegerse para evitar el contagio, mantener la sana distancia, usar sus mascarillas y por supuesto tomar las recomendaciones de todos los expertos que nos dicen que cuidemos nuestra salud, que cuidemos a la familia. Perfecto, y también quiero, miren, mostrarles, de este lado tengo a André y a sus voluntarios de Power One Foundation, que trajeron toda esta comida, un montón de vegetales, de frutas que hay aquí atrás. André, tell us, where do you guys get all this food from? So we get it from various donations. So we have partnerships with Orange County. We have partnership with Northgate. And then we have farms that donate to us. Perfecto, thank you, gracias. Nos dice que mucho de esta comida se la donan a ellos directamente. Compañías como Norte y González Market, que también nos donaron muchas cosas el día de hoy, y también granjeros y otras compañías y organizaciones que se ayudan a dedicar a la comunidad. ¿Están todos listos los jornaleros allá atrás? ¿Estamos listos, listos? Y también les cuento que están nuestras amigas Mari y Nora, que el día de hoy van a llevar un poquito de alimento. Miren, ya tienen los desayunos, los juguitos. A ver, cuéntanos un poquito los que les vamos a llevar a los jornaleros ahí en los Home Depot. Hola, buenos días. Nosotros somos de Natural Break y venimos a darles jugos, cosas naturales a los jornaleros. Sándwiches. Perfecto, así es que el día de hoy queremos llevar un poquito de cariño, estas despensas y mucha información a los jornaleros hasta el lugar donde ellos están buscando trabajo. Y no vamos a ir solos, vamos todo este ejército y también el superñero, que es el personaje de la radio jornalera. Aquí estamos, aquí estamos, ñeritos y ñeritas listos para salir a hacer esta obra de solidaridad para toda la banda que está ahí en las esquinas ya esperando por la chamba. Trabajo muy esencial, aunque no lo quieran reconocer, es esencial y además muy noble. Así es que pues vamos a llevar este apoyo que pues, en colaboración de todos los presentes. Oye, Luis, y muchos otros vamos a llevar.